Bueno, este año tuvimos cambio de código de puntuación, entonces todas las rutinas han tenido que cambiar completamente de estructura y todo eso. Entonces, este año con mis nuevas rutinas he ido a Brasil a entrenar 2 meses y medio y hace una semana estuve compitiendo en Río de Janeiro para el Panamericano de Gimnasia Rítmica Artística y Trampolín. Entonces, bueno, ahí estuve preparándome un poco y bueno, es muy bonito ver cómo el deporte del Perú va creciendo poco a poco. Y pues estoy orgullosa de ser parte de ese progreso. El año pasado utilicé una canción de Marinera y pues ese año quería también seguir en esa rama de músicas peruanas, entonces voy a usar la canción de Regresa de Lucha Reyes, pero cantado por Eva Illón. Bueno, internacionalmente ahorita estoy preparándome para el Campeonato Sudamericano, que justo ese Campeonato Apertura es un clasificatorio para el Sudamericano. Y bueno, nada, ahora estoy intentando buscar referentes que sean como que más reales. Por ejemplo, no voy a buscar como referente a una rusa a las europeas que yo sé que están en otro nivel. Yo intento inspirarme en las gimnastas de aquí mismo de América, que yo mismo he competido con ellas, las he visto en persona, he visto cómo entrenan y siento que eso me motiva porque poco a poco estoy llegando un poquito más a su nivel y eso me pone muy feliz. En realidad, yo creía que pues Perú estaba un poquito por debajo a nivel de internacional, pero en realidad nuestras instalaciones no tienen nada que envidiar a los otros países. Tenemos un muy buen gimnasio, tenemos buenas instalaciones y pues estoy feliz de que Legado nos permita utilizarlas de manera libre, con libertad, porque así tenemos mejores instalaciones para poder entrenar y nuestro nivel va a ir subiendo así.